Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette journée. Aujourd'hui, c'est jeudi 14 de mars. On va commencer et continuer après les adjectifs démonstratifs, les pronoms démonstratifs. Mais nous allons commencer après la lecture de la semaine, qui c'est du Matthieu 6, 24. Jusqu'on a lire en français. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir du maître, ou bien il aura les premières et aimera les seconds. Ou bien il s'attachera aux premières et méprisera les seconds. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et à l'argent. Okay? Bienvenidos todos entonces, ya es jueves 14 de marzo. Gracias por conectarse. Vamos a comenzar, por supuesto, con la lectura semanal, que es nuestro versículo de Mateo 6, 24. Y no podemos dejar de decirlo. Recuerden que dijimos que lo vamos a estar practicando todos los días de manera tal que esta pequeña lectura de texto nos puede ayudar a acentuar más y mejor ese acento francés al que todos queremos llegar, a cuidar más la parte de la entonación, de la pronunciación gutural, la pronunciación nasal. Y todos esos detalles importantes de letras que no se pronuncian al final de las palabras, la E cuando no va tildada, entre otras cosas, ¿ok? Bien, on va a comenzar. Comenzamos entonces, a ver. Arely, comenzamos con usted. Solamente en francés lo van a leer, ¿ok? Oui, bonjour. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Matthieu 6, 24. Personne ne peut servir du maître. Ou bien il aura les premiers et aimera les seconds. Ou bien il s'attachera aux premiers et méprisera les secondes. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Bien, excelente, merci. Ezequiel Gómez, vamos con usted. Bonsoir. Bonsoir. Matthieu, c'est Bangkok. Personne ne peut servir du matin ou bien la première, il obtient le second, ou bien il achète la première, il me présente le second. Vous ne pouvez pas servir. Comment La dit-elle? fois, à la fois du. À la fois de la guerre, Bible en français courant. Ok, el argent, muy bien. Vamos a ver. Y. Merci. Vamos con Gabriela. Gaby, Gaby, Gaby. ¿No? Veo que abrió su micro, pero no le escucho. No, Gavita. No sé, no, 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 yo no le escucho. ¿Alguien le escucha a Gaby? Okay. Hoy sí. Excuse-moi, Stephanie, moi, NMS mi teléfono. Ok, ce n'est pas le problème, c'est excellent. Okay, Mathieu, si bon, pas. Personne ne peut servir 12 mai, ou bien il gère le premier et mère le second. Ou bien il s'attachera au premier et méprisera les secondes. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent.
Okay, muy Hago lo mejor que bien. puedo, perdón. No, es excelente. Merci por tu participación. Okay. A ver, Génesis, su turno. Hola. Génesis, se le escucha bien Matthew. cortado. Dele, dele. Hablado, ¿eh? Matthew C. Mancott, Ya. person who will be the primer I made the corn over in the chair. The chair of premier is my sir. There's the corn, but me post pass the avoid last. Argent, l'argent. L'argent. Okay, muy bien, merci. Vamos a ver. ¿Quién va? Merci, Génesis. José García. Bonsoir. Bonsoir. Mathieu says banca. Paxson ne pour servir ton maître à bien le premier actimia à la seconde et joie bien à il s'attachera et s'attachera joie premier actimia la seconde vous ne pouvez pas servir le premier me ayuda con la última. Última palabra. Et l'argent. L'action. Vivía L'argent. en French Quorum. Ok, merci. Miren, esta, recuerden que tiene artículo, como los que vimos hace un par de clases atrás. Como tiene el artículo, entonces se hace una sola sílaba con la vocal de la siguiente palabra después del apóstrofe. Entonces acá es l'argent. No es el argent, sino l'argent. Es normal que sintamos temor porque tenemos dudas todavía de cómo unir esas palabras, pero es así. L'argent, ¿ok? Vaya, vamos a ver. Rocío Rodríguez. Oui, bonsoir. Bonsoir. Matthieu 6:24. Personne ne peut servir du maître, ou bien il ira le premier et aimera le second, ou bien il s'attachera au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. Okay, merci, excelente. Okay, vamos a ver, Sara Abigail. Bonjour. Bonjour. Matthew C. Bancroft. Personne ne peut servir au maître. Mike. Ou bien il. Comment se prononce ça? Bien, Il. Lara. Comme? Ou bien il aura. Ou bien il aura les premiers et amira les secondes. Ou bien stacher, comment? Satashira. Ah, Sa, porque aquí satashera. es como esta del apóstrofe. Satashira. Ajá. Satashera. Es que me cuesta un poquito. No se preocupe, todos estamos Oprimier, aprendiendo. oprimier, merci pour la seconde. Vous ne pouvez
pas servi à la fois, Dieu et l'archange. L'argent. L'argent. Ok, muy bien, merci. A ver, vamos entonces por acá. ¿Quién me faltó? No sé si Gaby puede participar o no. ¿No? Bye. Hola. Hola. Falto yo, Stephanie. Sí, sí, puede. Sí, sí puedo. Vaya, la escuchamos. Mathieu sis bancat. Pexon ne poule servir de Martins. O bien la ira le permite a mi agale seco. O van satachera. Au premier, me priser, le second. Ok. Vous ne pouvez pas servir à la fois de la gente. Ok, excelente, merci. Muy bien, gracias chicos. Ahora, nos vamos por acá. Si recuerdan, estamos viendo un tema que se llama los pronombres demostrativos, le pronom demostratif. Y bueno, este es precisamente de los pronombres demostrativos, aunque recuerden que siempre todos los ejercicios que hacemos siempre tienen una parte que es de comprensión del idioma, ¿ok? Donde no necesariamente vemos el tema en sí, sino más bien todo lo que podemos aprender, vocabulario que quizás ya conocemos o nuevo también, lo ponemos en contexto para la parte de comprensión. Vamos a ver. Esta primera parte del video no tiene audio, es sin audio, ¿ok? Entonces, acá están cuatro personajes. De estos cuatro, aparecen tres nada más en el video, ¿ok? Entonces, después de ver el video, me van a decir ustedes, según las caritas, quiénes son. Después me tienen que decir dónde se encuentran. Dans une cuisine, dans un magasin, restaurant. Luisa, ¿trabaja o no trabaja ahí? Luego me van a decir si Simón, que es este, Simón Letalec, ¿trabaja o no trabaja ahí en la tienda? ¿Ok? Pero, para no hacerlo así, lo vamos a poner desde este, que es donde sí ya lo podemos escuchar, para no solamente ver el video, sino que escucharlo, ¿ok? Veamos, porque esta sí ya tiene audio. Y váyanse fijando en las cosas que le menciona. Y escuchen bien, porque ahí le menciona con Cecilia, Cecilia, Susi, Sula. Ahí utilizan los diferentes pronombres demostrativos, ¿ok? Vamos entonces a escucharlo y a verlo. Bonjour, monsieur. Bonjour. Laissez, Louise, je vais terminer. Occupez-vous de monsieur. Oh non, c'est pas possible. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, rien. Bonjour, mademoiselle. Je cherche un cadeau pour ma femme. Non, mais je rêve. Bien, monsieur. Quel genre de cadeau? Peut-être quelque chose pour la cuisine? Un truc sympa? Suivez-moi. Maman ne fait jamais la cuisine. On vient de recevoir ce nouveau robot ménager. Très design, très pratique. Il sert à quoi? Bah, c'est un robot pour faire la cuisine. Il est beau, il est de forme carrée.
Très actuel, en métal et en plastique. Ça va, mademoiselle de Talec? Elle fait ça très très bien. Sa forme est originale. Quel est le plus facile à utiliser? Celui-ci est très simple. Celui-là fait aussi des jus de fruits avec cet accessoire. Lequel? Celui-ci. Des jus de fruits? C'est une bonne idée, ça, des jus de fruits. Quel appareil fait des jus de fruits? Celui-ci. Il est électrique, il marche tout seul. Celui-là est un modèle de luxe. Électronique, programmable, très très pratique. Non, non. Lequel est le moins cher? Celui-ci, simple et basique. Il est en verre. Il est à 12 euros. J'hésite. Je vais prendre celui à 12 euros. Ouf, pas facile celui-là. Vous êtes patient. C'est bien. J'ai l'habitude. Bueno, ahí teníamos entonces el video y todo lo que le preguntaba. Vieron ustedes que había cierta inconformidad en la chica, ¿no? Ya van a ver por qué. Dice, ¿qué sabe tú? ¿Será que está ahí este que se llama Simón Letalec, Hugo Letalec, François Letalec y Luis Letalec? Son de la familia Letalec. A ver. Esta chica, Luis Letalec, ¿la observan ustedes ahí? Sí. Oui. Ok. Se dans la video. A ella que se llama François Letalec, ¿la observan? Nepa. Nepa, d'accord. Y Hugo Letalec, ¿qué es que vous observez? No, ok. ¿Y Simón Lutalec? Sí. Sí, va, ahí está, ¿ve? Vamos entonces ahora por acá. En el otro, ¿y sont-ils dans un restaurant, dans une cuisine o dans un magasin? Dans un magasin. Ok, muy bien. ¿Qué magasin? Es tienda, ok. Vamos a ver acá, Luisa Travail. Aquí está que Luisa aparece en el video. Luisa Travail dans la magasin. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux. ¿Es falso? No. Al revés, ¿verdad? C'est vrai. Ok, muy bien. Simón, le père de Luisa Travail dans la magasin. Fue. Ok, esto sí es falso, porque en realidad es el que llega como cliente. Vamos a ver. Excelente. Muy bien. O sea que Simón y Luisa se son relatives, son familiares. Vamos a ver por acá. Ahora. Aquí. A ver. Ok, aquí están tres personajes. Miren, le vamos a colocar acá, número 1, le vamos a poner du y le vamos a poner toi. Ok, la vendeuse, le patron, le client y la vendeuse. Miren la palabra patrón. Patrón es como patrón en español, ¿no? El patrón, o sea, el jefe, ¿no? Entonces, esa es una palabra francesa que utilizamos en español para referirnos a nuestro jefe, ¿no? El patrón. Entonces, ahí tenemos otra palabra más que es del anglicismo. Vamos a ver, le patron. ¿Quién de los tres es el patrón? ¿El on, el du o el toi? Toi. El toi. Ok, muy bien. Le client. On. On. Y la vendeuse, por supuesto, du. Vamos a ver. Eso, muy bien. Vamos a ver el siguiente. Miren, en este nos indica lo siguiente. Dice, regarde la vidéo.
Luis travaille dans son magasin qui vend que cliquez sur le sujet que vous avez vu. Se trata de observar. En esa tienda de donde trabaja Luis Letolec, ¿qué es lo que venden? De libros, de robots ménagers, de casseroles, de bureaux, de grille-pain, de cafetières, de lits, de presse-agumes, de fleurs, de chaises. ¿Okay? ¿Qué son? Libros, de robots ménagers, cosas electrónicas o cosas eléctricas que ayudan en el quehacer de la cocina, o sea, que facilitan el quehacer de la cocina. De casseroles, las cacerolas, de bureau muebles, de grill pan, tostador, de cafetières, las cafeteras, de lit, camas, de presa-agrumes, los extractores de jugo, de flores y de chaises, sillas. Vean este listado y ahora vean el video. Lo vamos a adelantar un poquito por aquí. Okay. Observen lo que le enseña y lo que hay alrededor y los ciertos detalles que podemos observar por ahí. ¿Ver? No tiene audio, no tiene audio, les había dicho. La ventaja es que ya lo vimos con audio. Entonces tenemos una idea más o menos de qué trata. Ok. Ayúdenme ustedes a escoger. ¿Será que por ahí tienen libros? ¿Venden Nepa. libros? Nepa. Okay. Uy, perdón. Nepa. De robot manager. Cosas electrónicas que ayudan, eléctricas que ayudan en el quehacer. De la cocina y todo eso. Oui. Uy, ok, como por ejemplo, que es El acá batidor. el batidor, correcto, muy bien. De casseroles, ¿será que no usamos de casseroles? De hecho, aquí tiene una, miren, casseroles. De bureau, ¿será que venden muebles? Nepa. Nepa, posible, ok. De grill pans. ¿Ven ustedes algún grill pan por ahí? Dijimos que era el tostador, el horno tostador. Oui. Y aquí se ve, miren, este de acá al fondo, plateado que se ve ahí, ese es. Entonces le vamos a poner acá. De grill pan. De cafetières. ¿Qué es que vos Oui. hacer? Muy bien. De hecho, le muestra esta acá, ¿no? Y le dice que es electrónico, que es automático y toda la cosa. Delit, ¿venden camas? Nepa. ¡Nepa! De presa-agrumes, el presa-agrumes son los extractores. Mire, le estaba de Oui. preguntar él que cuánto vale ese, que cuánto vale el otro, hasta que por fin le muestra uno que vale 2 euros, le dice, es el más barato. Y entonces ese se lleva. De flores. ¿Venden Nepa. flores? No, ok. ¿Y de chaises? ¿Creen ustedes que venden sillas y cosas así? Nepa. Vamos a observar acá. Miren. A ver, observen por aquí.
allá al fondo. Parece como que es solamente un cuadro, fíjense, pero ya nos pasó con otro y realmente esta de Chesses la pide como parte de las respuestas. Entonces, sí venden, o sea que no las tienen solamente de adornos. Vamos a validar y ahí está, ¿ve? De robot menager, son todas aquellas, no precisamente van a ser robots ayudantes, pero sí son todos aquellos cositos que son electrónicos, que ayudan a facilitar, que facilitan un poquito el quehacer en la cocina. Luego están de casseroles. Ahora, en algunos contextos, si decimos robot menager, son los robots que hacen el quehacer de la casa, es decir, como una ama de casa, menager, ¿no? En el contexto, en otro contexto que no sea necesariamente objetos de cocina. Luego, de grille-pain, dijimos que era el hornito tostador, la cafetera y el extractor de jugo y las sillas, ¿ok? Va. Entonces, acá, por supuesto, hemos visto vocabulario. Este vocabulario nos va a ayudar a comprender mejor el ejercicio que vamos a hacer en el siguiente. Acá, miren, vamos a ver. A ver, ya va a cargar. Ahí está. Va. Acá tenemos que afirmar, tenemos que decir si es verdadero o si es falso, si es vrai o si es faux, las afirmaciones que están acá. La primera dice: Louise est contente de voir son père son lieu de travail. Luisa está contenta de ver a su padre en el lugar de trabajo. Luego él presenta son père a son patrón. Presenta a su papá al patrón. Simón se comporta como un cliente normal. Se comporta como un cliente normal. Simón, a ver acá. Simón cherche un cadeau pour sa femme. Simón busca un regalo para su esposa. Luisa describe des objets. Luisa describe los objetos. Perdón. Simón achète une cafetière. Simón busca o compra una cafetera. Le patron est satisfait du travail de Luisa. El patrón está satisfecho del trabajo de Luisa. Entonces, vamos a ver por acá. Sí, estas son o no. Ahora bien, aquí hay unas cosas que para poderlas contestar tenemos que escuchar muy bien el audio y estar muy atentos. Aquí tenemos una ayudita que es la transcripción que lo vamos a ir viendo a medida vayamos, lo vamos a ir leyendo a medida vayamos viendo el video, ¿ok? Pero este lo vamos a trabajar en la siguiente sesión de clase, no en esta, pero es para que ya tengan una idea de cómo lo vamos a hacer. Ahora, que si no tiene que ver con eso, sí, miren, en la parte de gramier, si se fijan, hay dos puntos que dicen gramática, el 7 y el 8. ¿Por qué siempre en estos ejercicios de TV5 la palabra gramática o los ejercicios de gramática específicamente están al final? Por lo que yo en otras ocasiones les he mencionado, no podemos enfrascarnos ni enfocarnos a la parte gramatical de un idioma, sino que tenemos que hacerlo de modo tal que podamos ir de a poco, primero con vocabulario, comprensión, tal y como nosotros aprendemos en nuestro idioma nativo. Ustedes saben que hasta que ya estamos en la escuela nos enseñan que la ortografía y todas esas cosas, ¿verdad? Que las reglas ortográficas, que se acentúa, que la tilde, que la H, que si es con S, que si es con Z, pero eso ya cuando ya hemos aprendido nuestro idioma, ¿ok? Bueno, chicos, merci por ton conexión. J'espère que vous êtes bien. On va rencontrer además. Nos escuchamos primero Dios el día de mañana. Merci, bonne nuit, au revoir.
Bonne nuit, merci. Merci à tous.